Doncs hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova sessió de Benjamin Temptatives sobre el present. Avui la retransmissió serà online únicament perquè tenim en Xavier Ribas com a convidat i està a Anglaterra, per tant no ens pot acompanyar per motius evidents que ens tenen a tots i a totes confinades. Però, Xavier, et volem agrair molt tota la disposició i bueno, la teva intervenció d'avui, encara que no pugui ser presencialment. Bé, avui parlarem de fragments i parlem de Benjamin des de la fotografia, però sobretot a partir de la pràctica fotogràfica de Xavier Ribas. Deia, em sortia historiogràfica perquè realment la pràctica fotogràfica de Xavier Ribas té molt a veure doncs, amb certa pràctica historiogràfica que planteja Benjamin. Vam intentar doncs, la sessió passada comentar també una mica doncs, en què consistia aquesta escriptura de la història que planteja Benjamin, de la seva importància, de la importància essencial, no? En la construcció de la política, precisament d'aquesta escriptura de la història, d'aquesta història que intervé en el present. I parlàvem també, certament, d'imatges, no? De la importància en l'escriptura d'aquesta història, no? Aquesta historiografia benjaminiana, la importància que tenia precisament la imatge com a espai i com a espai d'articulació precisament, no, d'aquesta relació entre el que ha sigut, no, el passat que diu Benjamin, que es pot actualitzar en aquest present, no, en el nostre present, en cada present, no, en realitat parlar d'aquesta tasca i d'aquesta exigència de cada present precisament de fer aquesta escriptura de la història, que passaria per llegir allò que mai no va ser escrit, no? Com a mètode. Jo diria que aquesta frase que pren Hofmannsthal, que pren Benjamin de Hofmannsthal, doncs, té molt a veure també doncs, amb la pràctica de Xavier Ribas, no? Amb la seva fotografia, amb les seves imatges, més aviat, no? En què aquest muntatge temporal, no, entre el passat i aquest ara en què es fa la lectura de la imatge que ens proporciona, no, doncs està molt present, no, aquest muntatge temporal, un muntatge temporal que en realitat no es veu, sinó que és una experiència que es fa en la fotografia i amb la fotografia, no, diria, en el cas particular de Xavier Ribas, crec que és un component doncs, molt, molt important, no? Aquesta articulació temporal. Alhora, aquesta articulació, no? Que és aquesta constel·lació que ens presenta Benjamin o que ens poden presentar aquestes imatges o aquestes invocacions precisament, no? Que apareixen en l'obra fotogràfica, no? Aquesta invocació gairebé espectral, no? D'allò que falta en el present, no? D'aquell passat potser que no ha quedat escrit, no? O que no ha quedat tampoc fixat en les imatges, no? Però com d'alguna manera la invocació que és la fotografia, en aquest espai de la fotografia es pot fer d'alguna manera visible, no? Allò que no es veu, no? I que lliga bastant doncs, amb aquest mètode d'aquesta lectura d'allò que mai no va ser escrit. També en l'obra de Xavier Ribas doncs, trobem aquest muntatge entre les imatges que composen una sèrie, però també i els elements propis que composen una imatge, però també entre el text i la imatge, no? I crec que és un gest aquest també molt, molt, molt benjaminià a partir també de cites, no? Aquesta cita de textos de Peter Weiss, per exemple, de l'estètica de la resistència a algunes obres, o d'altres, o de moments històrics, no? Com l'assassinat de Carrero Blanco, o
o la decapitació d'una estàtua de Margaret Thatcher a Anglaterra, no? Aquests moments que es citen, no? I composen, construeixen, no? En un muntatge en què l'articulació, la construcció en tant que anunciador de la imatge i, evidentment, del fotògraf, doncs es fa molt patent, i és precisament aquest exercici de memòria, no? que pot intervenir en el present i en la història que plantejava Benjamin. Doncs bé, avui ho veurem doncs, de la mà del propi Xavier Ribas. És una sessió de luxe realment poder comptar amb el Xavier, que és fotògraf, professor de la Universitat de Brighton i professor de la Universitat Politècnica de València. En Xavier va estudiar Antropologia Social a la Universitat de Barcelona i Fotografia Documental a l'Escola d'Art i Disseny de Newport. Bé, suposo segurament moltes i molts de vosaltres coneixeu les seves imatges, no? Aquesta investigació també sobre els llocs, sobre els temps, no? Aquestes geografies abandonades o aquestes geografies o aquestes imatges també no només abandonades per la pròpia gent, sinó també per la pròpia mirada, no? Una mirada que hi ha una imatge que ja no es mira, no? Potser. I com us comentava, no? Aquestes xarxes, aquestes sèries fotogràfiques en què s'inclou el text i també materials d'arxiu i fins i tot imatges en moviment. Bé, el Xavier té un llarg recorregut com a fotògraf, ha participat a nombroses exposicions tant a nivell nacional com al MACBA o al Reina Sofia, com a nivell internacional, i també col·labora a diversos projectes d'investigació, no? D'exposició i publicació en diferents universitats. I bé, jo crec que el més interessant ja és sentir i veure les imatges del Xavier. I, novament, doncs, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies, Paula. Gràcies per convidar-me en aquest curs. Gràcies, Roc i Jordi, també, per preparar aquesta sala, que només ens veiem la Paula i jo, perquè sabem que hi ha més gent. Bé, ens imaginem que hi ha més gent. Voy a hablar en castellano, porque sé que hay gente que está fuera de Cataluña, entonces he visto que algunos ponentes también lo han hecho en castellano, pues voy a tomar, a seguir la decisión. Hemos visto en las cuatro sesiones que hemos visto hasta ahora, hemos visto cómo las temáticas de Benjamin, ¿no? Se ha hablado de la creación artística, de la literatura, de los viajes, de la historia con Paula la semana que viene, la semana pasada. Hemos visto que las temáticas están repartidas por toda su obra. No parece haber una especificidad disciplinaria en los textos de Benjamin. Parece que las trayectorias de las temáticas de sus textos son trayectorias cruzadas, ¿no? Aparecen aquí y allá con más o menos intensidad en pequeñas citas, observaciones, en cartas, en intercambios epistolares, artículos de prensa, en ensayos. Las mismas frases a veces se repiten en textos diferentes y en contextos diferentes. Pasa un poco lo mismo con la fotografía en Benjamin, ¿no? Hay múltiples referencias y entradas en sus textos a lo largo de sus escritos, pero no es hasta la década de los 30 cuando su propuesta sobre la fotografía, el cine, la creación artística se consolida, ¿no? Con tres textos claves que ya se han hablado, ¿no? Marcelo Expósito habló de ellos en la primera sesión. La breve historia de la fotografía, el autor como productor y la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. A lo largo de la vida, el uso de la fotografía, a lo largo de su vida, de Benjamin, el uso de la fotografía, la circulación de las imágenes fotográficas, se extiende y normaliza, al menos hasta en los años 30, la fotografía es, al menos en las ciudades europeas donde Benjamin vive y viaja, es un objeto común, ¿no?
es un objeto común y efímero a la vez, ¿no? Porque la fotografía está en la prensa, sobre todo en la prensa ilustrada, en las revistas, en las revistas de moda, en la publicidad, en las postales, ¿no? Por supuesto, que circulan de mano en mano. Los libros de viajes, las guías turísticas, también está en el ámbito de la producción industrial. Hay una bonita entrada en los pasajes que dice: los fotógrafos, esto es una entrada de Benjamin, dice: los fotógrafos muestran por primera vez el encuentro entre la máquina y el hombre. Volveremos a este, es un tema interesante también este. Por supuesto, Benjamin está, no son de la época de Benjamin, pero los retratos, estos retratos burgueses, las cartas de visita que no dice, escribe el, ¿no? De esa primera generación que fue retratada por la cámara. Y esto es otra entrada muy bonita también de Benjamin. Esa primera generación que fue por primera vez, ¿no? Primera generación que fue retratada por la cámara. Y estos retratos que ahora se encuentran en los álbumes familiares. Dice, ¿no? En los lugares más gélidos de la casa. Y evidentemente también pues, en la reproducción de obras de arte, ¿no? Colgadas en las paredes de las casas, ¿no? La fotografía en su época, por lo tanto, es tan ubicua e inevitable como efímera y desechable. Estas fotografías siempre acaban en los rastros, ¿no? En los encantes, en las tiendas de viejo. Son sitios que Benjamin me imagino que le gustaba ir. También podemos pensar que Benjamin se interesa por la fotografía por otras cuestiones. Todo está como relacionado, ¿no? La movilidad y la versatilidad de la cámara amplía el concepto de experiencia, ¿no? La cámara Leica de 35 milímetros se estrena, se hace pública en 1913. Está la película Giga Vertov, del hombre de la cámara en 1929. O sea, Benjamin, hay esa potencialidad de la cámara, de posicionarse en lugares diferentes, de crear perspectivas cambiantes, inverosímiles. Está luego también la precisión del obturador, ¿no? La cámara tiene el objetivo para estas perspectivas, el obturador para cortar el tiempo, ¿no? Para aislar situaciones. Hay otro elemento que me parece que es interesante también, es que la fotografía, y que Benjamin alude a ello, ¿no? Es la fotografía tiene una temporalidad compleja, ¿no? Benjamin usa el término del inconsciente óptico para referirse a esa realidad que se mete en la imagen fotográfica sin tener conciencia el operador, incluso ni, a veces incluso ni la época, ¿no? Y que tiene que ser descubierta solamente en un tiempo futuro. ¿No? Esa, la idea de un pequeño destello de contingencia del aquí y ahora, escribe Benjamin, y cito, la búsqueda al mirar la fotografía, dice, para encontrar ese lugar discreto en la esencia del momento que pasó tiempo atrás. Esto es una traducción mía porque tengo el texto en inglés, no sé si es fiel a la traducción en castellano, ¿no? Pero dice, la búsqueda al mirar la fotografía, dice, para encontrar ese lugar discreto en la esencia del momento que pasó hace tiempo, en el que el futuro anida todavía hoy de manera tan elocuente que mirando de nuevo podemos descubrirlo. Es esa temporalidad extraña, cambiante, que a Benjamin siempre recurre, ¿no? Un poco a estas imágenes del tiempo que no sigue una lógica lineal, etc. Y luego hay otro aspecto que también es interesante, que es el tema de que le preocupa a Benjamin también los efectos de la tecnología y los modos de producción en la percepción del mundo, ¿no? Benjamin entiende, como los historiadores materialistas, marxistas, ¿no? Que los avances técnicos están siempre al servicio de la industria capitalista y que la fotografía, desde su momento fundacional en 1839 y con ese discurso de Arago que hace, ¿no? La importancia de la cámara para el desarrollo tecnológico y el avance industrial, geográfico, etc. La fotografía desde 1839 se convierte en una herramienta de la maquinaria productiva capitalista, ¿no? Y por supuesto con el tiempo del fascismo y sus representaciones. Por lo tanto, pensar la fotografía, sus modos de operar y significar, era para Benjamin una cuestión clave para un posicionamiento político. Este alineamiento entre
Ahora, este alineamiento que se produce ya desde el momento fundacional de la fotografía en 1839, alineamiento entre fotografía, progreso tecnológico, capitalismo y expansión geográfica, se concretiza inmediatamente en la incorporación del fotógrafo en las expediciones científicas, geográficas y militares a otros territorios. Este dispositivo imperial avanza con la técnica, la ciencia, el capital industrial, las casas mercantiles, el ferrocarril. El ferrocarril es un avance técnico, pero es una herramienta de expulsión también. La fotografía y también, por supuesto, en ese dispositivo imperial, en estas expediciones geográficas, geológicas, etc., la fotografía acompaña también con las detonaciones en los campos de batalla. Es una maquinaria extractiva, decía, que se apropia de recursos naturales en territorios ajenos, territorios de frontera, de riquezas patrimoniales, como vemos en esta imagen, de ontologías indígenas, ¿no? Esta es una imagen de Charnay, las ruinas americanas dedicadas al emperador Napoleón III. Antes de esta maquinaria extractiva en estas exposiciones geográficas, antes de todo, la fotografía es la que se encarga de dotar a estos territorios de unos imaginarios de vacío. Son territorios disponibles. De hecho, la fotografía no se encarga de dar estos imaginarios de vacío a esos territorios de frontera, porque estos imaginarios ya han sido creados por las descripciones geográficas de viajeros anteriores y también lo que hace la fotografía en este momento, lo que hace es confirmar, es la primera vez que se confirma que realmente, en términos colonialistas, esos territorios, la fotografía demuestra que esos territorios están vacíos, ¿no? Es el desierto, escribe Paola Cortés en el libro del Tiempo de la Máquina. Ella escribe en el contexto de la Patagonia argentina, a principios del siglo XX, cuando la Patagonia es todavía ese desierto y hay que incorporarla al Estado Nacional, se envían estas expediciones geográfico-militares, fotográficas, científicas. Dice ella, el desierto es el lugar ocupado por el indígena, por la diferencia o por el diferente, por el enemigo político al que se bautiza bárbaro, un espacio que la cultura hegemónica declara y representa como vacío, un modo de borrar la otredad. Se trata de una producción de vacío, escribe. Lo que hay aquí no cuenta. Es como si no hubiera nada. Fin de la cita, ¿no? Y más adelante ella también cita otro texto, otro pequeño fragmento de Thomas Mitchell en El paisaje y poder. Y dice, los imperios avanzan hacia afuera, en el espacio, como una forma de avanzar en el tiempo. La perspectiva que se abre no solo es una escena espacial, sino un futuro proyectado de desarrollo y de explotación. Bueno, después volveremos un poco a esta idea de la producción de vacío a través de la fotografía y esta idea de los futuros proyectados, ¿no? Tenemos la idea de que la fotografía es algo del presente y del pasado. Siempre, de alguna manera, vivimos un poco en el pasado y la fotografía, en el momento de la producción de la fotografía, está ya en el pasado. Pero es interesante ver cómo la fotografía es una producción de futuro también, ¿no? Es esa proyección, esa compleja temporalidad que le interesa a Benjamin, ¿no? Esta es una fotografía de estos desiertos fotografiados que confirman esa ausencia y esa disponibilidad. Esta es una fotografía del desierto de Atacama, que es lo que hace posible la inversión extranjera. No hay nadie, están a punto de poner el paisaje a trabajar con la industria, ¿no? Pero esta temporalidad que hablamos de la fotografía, por ejemplo, Benjamin habla de las fotografías de Ajet. Habla de otras fotografías también, pero Ajet es interesante por esta concepción del tiempo, complejidad del tiempo. Dice Benjamin, dice, hay un extrañamiento, piensa Benjamin, en las fotos de H.
en esas calles vacías o casi vacías, esa quietud, ese silencio. Es en realidad, de hecho, este extrañamiento de Benjamin es el resultado de la técnica ya anticuada que todavía utiliza Adjet también. Es una cámara técnica con placas de vidrio, de este tamaño. No sé si tenéis este libro de Benjamin. Estas son el negativo de Adjet. Es una cámara enorme que requiere largas exposiciones y podemos verlo en las fotografías de Adjet, estos personajes que quedan en los rincones, arriba en la ventana hay una persona. Podemos ver esas largas exposiciones, ese tiempo dilatado de la toma, ¿no? Que permanecen quietos para la toma fotográfica, quizá incluso aturdidos por la parafernalia fotográfica de Adjet. Benjamin escribe que las fotografías de Adjet aparecen en el escenario de un crimen. Es una analogía que toma de una publicación de Adjet. Adjet, escribe Benjamin, buscó lo que suele pasar inadvertido, lo olvidado, lo descartado. Esas imágenes son lo opuesto a los nombres exóticos y románticamente sonoros en las ciudades. Absorben el aura de la realidad como el agua de un barco que se hunde. Adjet siempre pasó de largo ante las bellas vistas y las llamadas curiosidades. Este escenario de un crimen en las fotografías de Adjet remite a esas calles vacías que fascina a Benjamin, remiten sobre todo a los escenarios de las barricadas de 1848, esos barrios enteros que a partir de mediados del 50 del 1850 desaparecen de la trama urbana de París por el plan Haussmann, ¿no? Ese vacío, esa quietud, ese silencio de alguna manera remite a ese tiempo del ruido de la revolución, ¿no? Aquí hay esa temporalidad y me imagino que parte de la fascinación reside en eso, ¿no? En ese movimiento político de resistencia que desaparece de estas calles, ¿no? Las fotos de Adjet son el recuerdo un poco de ese escenario de la revolución del 48. En las fotos de Sandler es un poco lo mismo también, ¿no? Hay el rostro del tiempo, ¿no? No sé cómo se lo tradujo en el castellano, el rostro de una época, del tiempo, del presente. Benjamin ve cómo el retrato se puede convertir en Sandler, no en una representación individual, sino en una representación colectiva, ¿no? La fisionomía del presente a través de mostrar no la individualidad, sino el colectivo, a través de mostrar el trabajo que realizan los retratados y los lugares donde se ganan la vida, podemos percibir sus ideologías también, ¿no? En las poses y en esos espacios. No es el individuo enmarcado, cerrado, aislado en el marco de la fotografía, sino es el colectivo que está en el centro de la representación. Es decir, vemos una calle vacía en Adjet y nos evoca, de alguna manera, podemos proyectar en ese espacio vacío ese pasado que ya no está. Y en las fotos de Sander podemos abrir el marco y ver una época, ¿no? Ver una comunidad, no el hombre aislado o la mujer aislada, sino una comunidad que se abre, que supera el marco fotográfico. Entonces es lógico que de alguna manera las fotografías de Adjet y Sander sirvan para Benjamin para pensar otro modelo de fotografía al margen de la estética tradicional, rancia o creativa, ¿no? Hay una temporalidad histórica que se puede expandir y hay una visualidad que también se expande. No visualmente, pero de una manera temporal y geográfica. Decía que los escritos de Benjamin sobre fotografía están en varios textos y que esto de alguna manera culmina en estas tres obras en los años 30, ¿no? La breve historia de la fotografía, el autor como productor de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Estos tres textos forman un pequeño gran bloque sobre la imagen técnica, sobre las formas de producción artística en el cine, en la fotografía, en el teatro. Y el primero de ellos, la breve historia de la fotografía, es del año 31
la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es del año 35, una segunda versión del año 36. Y si pensamos que Hitler es elegido en el año 33, vemos que esta condensación del pensamiento visual, artístico, performativo de Benjamin está posicionado directamente en el contexto de la crítica al fascismo, la crítica al capitalismo, está de alguna manera gravitando hacia las tesis de la filosofía de la historia y de alguna manera está todo como un engranaje metido allí, ¿no? Es decir, la fotografía, los temas, los sujetos de estudio, de alguna manera son a la vez sujetos y temas, pero también son método y son elementos que están dispersos en toda la obra y se van solidificando en estas construcciones teóricas, ¿no? De manera que ¿no? Estos días hemos estado escuchando toda esta terminología benjaminiana sobre la historia, sobre la crítica literaria, sobre la tira, sobre la producción artística, estos conceptos de temporalidad, ¿no? Fragmento, rastro, huella, invisibilidad, ruina, reproductibilidad, memoria, anacronía, montaje, interrupción, destello, umbral, micrología, etc. Excavar, mostrar, leyenda, cita, imagen, constelación, todo esto. A mí me sugiere, que no soy un experto en Benjamin, por supuesto, me sugiere que el pensamiento sobre la fotografía y el pensamiento sobre la historia están totalmente implicados. Son términos estos que tienen que ver tanto con la historia como con la fotografía. Ahora voy a hacer un cambio de imagen que es un poco heavy, un poco freaky, o sea, me disculpáis. Vale. Gastón Gordillo, en un libro que voy a recomendar a todos, que se llama Rubble, The Aftermath of Destruction, Escombros, traducido al castellano, no sé si lo está, Las secuelas de la destrucción, publicado en el 2014. Gastón Gordillo dice, Adorno argumentó que el sentido común dominante bajo el capitalismo enfatiza incansablemente la positividad de la realidad social y material, el valor de las cosas como son, al tiempo que borra lo que de estas cosas negaron y destruyeron para adquirir su forma positiva. Situémonos un momento detrás de la cámara. La cámara enfoca el mundo de los objetos, de lo material, de lo presente, de lo tangible, de las cosas como son. En el capitalismo, el objeto de la cámara se enfoca literalmente sobre el objetivo de la cámara se enfoca literalmente sobre un objeto, una superficie, una textura que está a una cierta distancia de la cámara, algo que se podría tocar o coger con la mano. Una fotografía lo es siempre de algo, algo que está allí, un árbol, un edificio, una persona, un ramo de flores. Hace años hice un pequeño trabajo sobre las trabajadoras sexuales en las carreteras secundarias de Barcelona. Visité sus lugares de trabajo en su ausencia. El enfoque de la cámara se hizo sobre otras superficies, objetos que se encontraban en el lugar, un desmonte en el terreno, un árbol, una cuerda colgando de una rama, un charco de agua. No es posible enfocar la distancia, el acto de enfocar la cámara. No es posible enfocar sobre algo o alguien que no está presente en el momento de la toma, aunque este alguien o algo sea en realidad el centro de la representación. Si observamos a un fotógrafo en acción, veremos que el acto de enfocar, el acto de tomar una fotografía, empieza siempre con una decisión, con la decisión de qué es lo que va a dejar fuera del cuadro. ¿Qué es lo que va a dejar fuera de la representación? Quizá es algo que tiene que ver con el inconsciente óptico, ¿no? Esas cosas que se filtran, esa información que se filtra en una imagen sin el operador saberlo. El fotógrafo está obsesionado para controlar las cosas que se van a quedar fuera. Se trata de un ejercicio de sustracción, de eliminación, también de negación, de indiferencia o desatención, de dar la espalda a algo o a alguien, de no mirar.
Esto depende de los proyectos, proyectos ideológicos y fotográficos, ¿no? La cuestión es cómo abordar eso que la fotografía ha dejado fuera de la representación. ¿Cómo pensamos ese vacío, esa ausencia, eso que no ha entrado en la imagen? ¿Cómo pensamos eso que fue eliminado o desplazado antes de la toma, esos futuros negados? ¿Cómo pensamos eso que fue, por otro lado también, cómo pensamos eso que fue ignorado por la fotografía, esas fotografías, eso que la fotografía ha negado históricamente, eso que no se fotografió, las fotografías que no se tomaron? ¿Cómo restituir esa negación? ¿Cómo restituir su potencialidad en imagen? Mi trabajo fotográfico suele interrogar espacios, descampados urbanos, un solar destruido por la propiedad, como esta imagen de aquí, para expulsar de ahí a un grupo de familias gitanas, un solar de Barcelona, o los umbrales de entidades financieras en la City de Londres, que es un umbral para entrar y salir de un templo, ¿no?, que es el templo del capital, pero que sin embargo este umbral, ese lugar de sombra, hay estas marcas de todos los sin techo que pernoctan en estos umbrales. Las ventanas de los bloques de la periferia, ese espacio también de transición entre el dentro y el afuera, o situaciones o prácticas espaciales como los ramos de flores que se colocan en el margen de las carreteras cuando ha habido un accidente mortal. Y vemos aquí claramente, ¿no?, la acción de dejar una flor es una manera de monumentalizar un espacio, de sacralizar un espacio, de aportar al espacio una memoria biográfica en este caso. Y vemos que con el paso del tiempo ese gesto se va integrando en el suelo. Las flores aquí en esta imagen están ya totalmente, a nivel tonal, están totalmente igual que el fondo, lo único que queda todavía es esto, ¿no? Pero ese grupo de imágenes lo que hace es mostrar el proceso en que el gesto cultural, el gesto simbólico en el paisaje, que no está construido como un monumento, sino que es un gesto simbólico efímero, como esa desintegración de alguna manera penetra en el espacio y desaparece, no deja rastro. La cuestión es, la memoria no es visible en ese lugar, pero está allí. La cámara no la puede visualizar, pero ese recuerdo está allí, esa memoria está allí. La cuestión es, ¿cómo representar esta temporalidad de un objeto o de un paisaje? ¿Por qué el paisaje es como es? ¿Y quién hizo que fuera de esta manera? Es imposible, escribe Don Mitchell en un libro, The Lie of the Land, La mentira de la tierra. Dice, es imposible entender la morfología del paisaje sin prestar atención a las relaciones de producción. ¿Cómo dirigir la cámara no a las cosas como son el capitalismo, sino a los procesos históricos que se han dado lugar en ellas o que han dado lugar a ellas? Bueno, estaréis de acuerdo que leer a Benjamin es clave para pensar esto, ¿no? Mis lecturas de Benjamin se han hecho siempre desde detrás de la cámara. No he trabajado la filosofía ni la historia. Se han hecho siempre desde la práctica de la fotografía, no desde la filosofía, sino siempre a partir de preguntas concretas, ¿no? Son lecturas atentas, pero también dispersas, no muy sistemáticas, interrumpidas, llenas de dudas o de cuestiones sin resolver. Lo que quiero hacer ahora es mostraros un proyecto. Estoy controlando la hora, hace media hora que estamos, entonces tengo en media hora, ¿no, Paula? Quería mostraros un proyecto que de alguna manera articula o refleja o de alguna manera debe a esta conceptualidad de la historia y de la fotografía de Benjamin, de los métodos de producción, de las imágenes, de los rastros, de la visibilidad. Es un trabajo en torno a un álbum fotográfico, o sea, el sujeto del trabajo es este álbum fotográfico que está aquí. Esto es en la exposición del MACBA, lo dejamos en la urna, en una urna, no, no
no mostramos las fotografías ni nada. Es un trabajo sobre este álbum que está en la colección de la Universidad de Navarra, una colección extraordinaria de fotografía del siglo XIX. Se llama Oficina Alianza y Puerto de Iquique, 1899, y documenta el proceso de extracción de un mineral, el nitrato de Chile, el salitre. Es un mineral que se utilizaba en la agricultura, especialmente, es un fertilizante natural, y se extrajo industrialmente desde el desierto de Atacama por un periodo de unos 50 años, principalmente por inversores británicos. Había también inversores alemanes, italianos, algunos norteamericanos, pero la mayor fuerza industrial en el desierto de Atacama durante ese periodo de 50 años fue en las casas mercantiles e inversores británicos en la City. El nitrato es como una sal, os mostré una fotografía, que se utiliza en agricultura como un fertilizante natural, se exportaba para la agricultura. Alemania era un gran consumidor de nitrato de Chile, pero también es un componente de los explosivos, con lo cual tiene esa dualidad extraordinaria de acelerar formas de vida en la agricultura y formas de muerte en la guerra. Y este mineral, os voy a mostrar, este mineral que es esto de aquí, es una sal blanca, como podéis ver, fue exportado durante casi 50 años, se extrajo desde la producción industrial y la extracción, la implicación británica en esta industria abarca dos guerras, ¿no? La guerra del Pacífico, la década de los 80, 1880, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914. Es decir, es un mineral que está enmarcado, una extracción que está enmarcada en la guerra, ¿no? Y la cuestión era, el trabajo para mí era, ¿cómo podemos investigar este álbum como objeto? No objeto fotográfico, sino como objeto industrial. De hecho, es una herramienta dentro de la producción industrial capitalista. Son fotografías más o menos buenas, tampoco son tan extraordinarias, pero es un objeto que está en una colección de arte, colección de fotografía del siglo XIX, y lo que muestra las fotografías es todo el proceso, es una documentación de todo el proceso de extracción de este mineral, extracción de la materia, el mineral, transformación del mineral en mercancía, distribución en el momento que sale del desierto de Atacama, en valor financiero, hasta que desaparece de la vista. El mineral, cuando se utiliza, no es como el cobre, que el cobre está en todos los objetos que utilizamos y podemos hacer una arqueología del cobre. El mineral, el salitre, a la que se utiliza en los campos de agrícolas o en las bombas en la Primera Guerra Mundial, desaparece de la vista. Entonces, ¿cómo con la fotografía, una herramienta que va a visualizar el mundo, a representar el mundo de lo visible, cómo se puede hacer un estudio de este álbum, una historia visual, no del salitre, porque ya la hay en cierta manera, sino una historia visual del álbum en sí? Entonces, para trabajar para entrar en este trabajo, montamos un equipo de trabajo. Una es Luis, está aquí, Luis Purbrick, que es una historiadora de la Universidad de Brighton, y también un estudiante chileno que estaba en la Universidad de Brighton en el año 2009, que es cuando empezamos a pensar en este proyecto, y que se incorporó al equipo de trabajo con Luis y conmigo, y los tres hicimos este proyecto, se llama Traces of Nitrate. Entonces, el trabajo de Luis fue cuestionar o investigar, interrogar este álbum como un objeto industrial, un objeto cultural, un objeto material. Mi tarea fue, de alguna manera, circunnavegar o gravitar en torno al álbum para encontrar algún personaje, algún objeto, algún paisaje, algún acontecimiento, algún archivo, donde se pudiera generar una imagen que diera alguna forma de visibilidad a este mineral, ¿no?
Por lo tanto, mi trabajo era un trabajo arqueológico, ¿no? De arqueología, trabajo de archivo, de buscar rastros y huellas y voces, ecos, etc. Y luego estaba el trabajo de Ignacio, que se dedicó a trabajar el mismo territorio, el álbum y el territorio y las geografías implicadas en este álbum, pero en clave de presente, ¿no? Ignacio lo que hizo es trabajar el presente, que era el futuro del álbum, ¿no? Y el presente de Chile con ese paisaje del desierto de Atacama es otro mineral, otra mercancía, ¿no? Que es el cobre. Entonces aquí teníamos un dispositivo presentado de trabajo en que Luis iba a generar textos, yo iba a generar imágenes sobre el pasado de ese paisaje y de los paisajes que de alguna manera están implicados en ese álbum. Ignacio iba a trabajar el presente. De tal manera que podíamos ir y ver, ¿no? En las fotografías del pasado un futuro que se evoca en ellas. Y en las fotografías del presente podemos empezar a imaginar otro futuro, que es el futuro que vamos a estudiar en los próximos años, ¿no? Como veis, este es el tipo de fotografía industrial de la época, ¿no? Es un poco con la tecnología de Ajet, ¿no? Son calotipos, cámara en trípode, el fotógrafo está allí, pide a la gente que se pare de trabajar, que pose para la cámara, son exposiciones largas, por lo tanto, en estas fotografías vemos que la máquina y el hombre, ¿no? Eso que decía Benjamin, ¿no? La primera vez que se fotografía el hombre con la máquina, es una relación casi de simbiosis, el hombre está pegado a la máquina, pero el hombre no está trabajando, no hay una visualidad de del movimiento corporal del trabajo, lo que se representa en estas imágenes es la visualidad del cuerpo en el momento de la fotografía, no en el del trabajo, están todos posando. Bueno, aquí este es el mineral que está del 1800 y algo, 1889, que está en un archivo en la Universidad de Greenwich, en Londres. Este edificio que se ve al lado, hay una piano de cola. Este edificio es el antiguo salón de baile de uno de los inversores y el salitre está todavía ahí, como una muestra de esa actividad histórica. Ahora es la biblioteca de la universidad. Y el salitre empieza con esta explosión, ¿no? La extracción minera de minerales siempre empieza con una detonación. Esto. Entonces, el trabajo, bueno, esto es el principio y esto es el final, ¿no? Este lugar, ¿no? Que está lleno de derribos y restos. Entonces, el trabajo que yo hice, que hice tres líneas de trabajo. Uno era investigar los paisajes extractivos, ¿no? Como el desierto de Atacama, donde vemos este tipo de configuración territorial, ¿no? Que son montículos de residuos de la extracción, espacios totalmente manipulados y alterados. Una segunda, este tipo de trabajo se genera. Estas imágenes generan esta visión panorámica, ¿no? Del desierto de Atacama, con imágenes que van observando esos rastros de esa actividad industrial desaparecida. Pero también hay otra segunda temporalidad, que es la temporalidad de lo que es esa actividad económica anticipa, ¿no? Que es un golpe de Estado, el golpe de Estado de Allende, ¿no? Cuando Allende decide recuperar un poco el recuerdo de los trabajadores salitreros, que fue el principio del movimiento obrero chileno, la fundación del Partido Socialista Obrero Chileno se hace en este territorio. Por lo tanto, no son ruinas de destrucción, esas ruinas remiten a actos de reivindicación obrera. Y eso Pinochet lo sabía muy bien, es decir, cuando llegó al poder, lo que hizo fue atacar a ese paisaje, ¿no? Derrumbarlo todavía más. Entonces, aquí hay una temporalidad compleja también. Estas son fotografías que remontan un poco al pasado de la extracción, pero también evocan de alguna manera esa agresión en los años 70, 80, en el tiempo de Pinochet. Es un paisaje que tiene varios imaginarios, ¿no? El de la izquierda chilena, pero también el de la derecha chilena, ¿no? Porque es el paisaje que se gana a Perú y a Bolivia en la Guerra del Pacífico. Entonces hay esa complejidad temporal allí. Y bueno, la reconstrucción, esta idea de la retícula, un poco la retícula remite a la arqueología, ¿no? Es
En la arqueología, la retícula, el cuadrado es una ventana hacia el pasado, ¿no? Esa construcción, ese remontaje de estas imágenes fragmentadas, lo que hace es dar una visión panorámica, pero que está construida, ¿no? Hay estos cortes que no permiten reconstruir enteramente como si el pasado fuera algo liso, etc. El segundo ámbito de trabajo para mí fue cómo visualizar la fuerza de trabajo, cómo visualizar el trabajador que trabajó ese paisaje, que lo hizo como es ahora. Y claro, evidentemente en 1900, cambio de siglo, fotografías de los trabajadores salitreros están en cuatro álbumes fotográficos que eran álbumes encargados por los propios empresarios británicos para documentar su inversión, para sacar luego capital en la City de Londres. Es decir, el trabajador salitrero aparece, se visualiza en estas fotografías, en la historia visual del salitre, como un individuo adherido a una máquina. Y las fotografías, evidentemente, claro, llevan la retórica del capital, capital industrial. Entonces, ¿cómo sacar, cómo encontrar una imagen del trabajador salitrero? Estos son cuatro fotografías que no son ya, son reproducciones de reproducciones de reproducciones que salen en los libros sobre la temática obrera en Chile. Son cuatro fotografías que se hicieron en el año 1907, en los momentos antes del asesinato hay una huelga general en Santa María, en Iquique. Los trabajadores bajan del desierto de Atacama, se centran en la escuela de Santa María de Iquique, viene el ejército y asesina, ¿no?, a 300. Esto es el momento fundacional del movimiento obrero chileno, ¿no? El Partido Socialista se funda al cabo de 5 años. Entonces, ¿cómo rescatar ese lugar? O sea, parte del trabajo era ir a buscar esos lugares, ¿no? Esos lugares son la escuela de Santa María de Iquique, que es un edificio diferente, pero el hogar es el mismo, y ver esos rastros todavía de esa historia política de la escuela. Aquí vemos textos también que se enlazan con la dictadura de Pinochet, hay esa temporalidad también. Entonces, estudiar ese edificio, la piel de ese edificio era estudiar las temporalidades de la resistencia, ¿no?, en esa zona, de los obreros salitreros en los años 10 y durante la dictadura de Pinochet en los años 70, 80, 90. Toda una serie de trabajos para buscar un poco algo que diera una imagen de ese trabajador que está fuera de las imágenes, ¿no? Esto es en la escuela de Santa María de Iquique, una excavación, sale un elemento remite al edificio anterior, un texto donde hay la voz de los obreros que hacen, ¿no?, 28 puntos que tienen que mejorar las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Son varias piezas que van articulando, buscando en archivos, imágenes que puedan dar una visión, que puedan visualizar al trabajador salitrero, ¿no? Y estos son un archivo de una expedición científica astronómica que fue a ese mismo sitio, el año 1907, lo único que 5 meses antes, 3 o 4, 5 meses antes de la matanza de Iquique, y toman 10.000 fotografías de Marte. Entonces, esta es una pieza que recupera esa visibilidad de Marte en contraposición a la ausencia de imágenes. Hay una afinidad, una proximidad temporal entre los dos acontecimientos, ¿no? Esa mirada de la fotografía hacia fuera, hacia Marte, y la ausencia de imágenes de esos trabajadores asesinados. Y luego hay un texto, que eso es un trabajo minucioso que hicimos de transcribir todos los diarios de campo de esta expedición científica en libretas, en anotaciones, transcribirlos y de alguna manera volcarlos a esta imagen. Eso es una pieza que lleva un texto, que podría ser una leyenda expandida, que son casi 20.000 palabras, ¿no? Entonces la leyenda aporta todo ese dato histórico de esa geografía en el momento de la ausencia de las imágenes. Bueno, en fin, aquí hay materiales, estos son cajetillas de tabaco que son recuperadas del desierto de Atacama. Y luego la tercera parte de mi proyecto fue
cómo visualizar el capital que salió de la City de Londres en forma de inversión y que luego volvió a la City de Londres en forma de plusvalía. Entonces es un trabajo también de reconstrucción de una geografía. De hecho, la City de Londres durante 50 años fue la contrageografía del desierto de Atacama. Y aquí lo que se muestra es los lugares donde estas casas mercantiles, estos inversores, estas compañías de aseguranzas tenían sus sedes en el año, justo el año que hubo la matanza de Iquique, que es el año 1907. Entonces, a partir de datos históricos de la Bolsa de Londres, de los anuarios, conseguimos mapear, dijéramos, esa geografía que luego, curiosamente, estas son las imágenes, esto también es el extracto, ¿no? La transcripción de estas empresas que están en el año 1907, es la transcripción del registro anual de las actividades del 1907, que es una contraimagen también de ese texto de los trabajadores que hablan de las mejoras que necesitan. Bueno, esta es la pieza, hay otros textos, pero esas imágenes de la City se encadenan con otra geografía, que es la geografía de la violencia, de la geografía de la resistencia al capitalismo globalizado, que es las explosiones, los atentados que hicieron el IRA, la IRA en los años 90 para atentar el centro neurálgico de la globalización y de la capitalización de la City, ¿no? Entonces hay esa geografía del salitre, que de alguna manera las bombas que utilizaba el IRA eran bombas de fertilizante, con lo cual el salitre chileno, no chileno evidentemente, pero vuelve a la City no como un mineral, no como una mercancía, sino como un explosivo. Entonces hay esta serie que son páginas del libro que salen como pósters y las ponemos en la pared para articular esa idea, lo que yo llamo la historia de las detonaciones. Este es el trabajo de Ignacio. Ignacio terminó el trabajo más tarde que yo, con lo cual su trabajo todavía no tiene mucha visibilidad, pero acabamos de publicar el libro hace un año. Y lo que Ignacio hizo fue mapear, dijéramos, la geografía de la City y la geografía del desierto en torno a la producción de este mineral, del cobre, ¿no? Entonces el trabajo de Ignacio es visualizar esa geografía que tenemos las fotografías del 1907, 1910, 1915, los álbumes fotográficos que ahora están, ¿no?, en colecciones, en museos, en archivos. Ese futuro que se proyecta en esas imágenes es el presente de Ignacio, ¿no? Estos territorios, estos lugares en las periferias urbanas, esto es en Liverpool, donde se almacena el cobre como si fueran bancos de mercancía, bancos de capital. Estos son algunos de los dispositivos de presentación. Y lo que quiero acabar para mostraros, me quedan 10 minutos así, sería mostraros he hablado de mi trabajo, el pasado, he mostrado, indicado el trabajo de Ignacio, que es este trabajo sobre las extracciones del cobre y las circulaciones, las geografías del cobre. Luego hicimos una composición, los tres, que se llama El tráfico de la tierra, y que es un trabajo de colaboración, de colectivo, una visualización, dijéramos, del trabajo colectivo que hemos hecho. Luis ha escrito sus textos en conferencias, en publicaciones académicas. Es el trabajo que ella configura como aportación a este colectivo. Y luego esta es la pieza que de alguna manera resume o engloba o de alguna manera archiva todo nuestro trabajo o parte o representaciones de nuestro trabajo. Se llama El tráfico de la tierra y que contempla o contiene fotografías que yo he hecho para esas piezas que habéis visto, expositivas. Contiene fotografías de Ignacio, de sus trabajo fotográfico, de documentación, pero también contiene fotografías de trabajo que hemos hecho con los móviles. Luis, cuando trabaja en un archivo fotografiando objetos, restos, documentos, para luego poder trabajar con ellos. Y luego toda una serie de textos. Estos son 336 elementos
y de los cuales hay 40 y tantos textos, que son fragmentos de los textos de Luis, de las investigaciones que ella ha hecho sobre un historiador, por ejemplo, el archivo de un historiador marxista que fue a Chile en los años 70, y ella visita esos documentos, dice que es donde se acumula el polvo porque nadie los toca. Ha hecho un estudio sobre una pala, también, ¿no? La idea del gesto de la pala del trabajador. Entonces, fragmentos de estos textos van a esta instalación, donde todo el material está puesto sin ningún tipo de distinción entre lo que es investigación o lo que es obra, en cierta manera, ¿no? Y pues estoy, bueno, veis aquí documentos, etc. Es una especie de, bueno, constelación, se podría decir, como un mapa, como un registro de todo el dispositivo de investigación que hemos ido generando durante este tiempo, ¿no? Es un trabajo que cabe en una caja, y esta caja la dejamos en Chile, en el Museo de la Solidaridad, como una huella de nuestro trabajo. Y luego hicimos una publicación, que es una publicación en fotocopias, que es una versión transportable, la puedes poner en la bolsa, en fotocopias, una versión reducida de esta gran instalación, en la que contiene una serie de imágenes y de textos y fotografías, como he dicho, que van hilvanando esa temporalidad discontinua entre pasado y presente, las anacronías entre objetos que nunca han estado juntos, son objetos que provienen de diferentes lugares y tienen categorías visuales y categorías económicas y políticas diferentes. Y en este dispositivo, en este elemento del libro, como en la retícula de la pared, hacen este ensamblaje discontinuo, fragmentado, con esa temporalidad extraña, ¿no? Os voy a mostrar un par de textos, por ejemplo, ¿no? De los que forman parte de este trabajo, ¿no? Los voy a leer. Son cortitos, ¿eh? Se llama, este es un texto, ¿no? La fotografía de la minería de salitre registran ese futuro hacia el que apunta toda la fotografía industrial, el negocio de la producción moderna, un movimiento hacia adelante que da lugar al optimismo del capitalismo industrial. Pero estas imágenes de la minería del salitre, clasificadas de forma segura en los más importantes archivos del Estado, como observa Andrea Josh, revelan un futuro incompleto, del mismo modo que documentan la acumulación y abundancia del capital industrial de principios del siglo XX, también indican su posterior trayectoria histórica, con el agotamiento de la riqueza mineral del desierto de Atacama, la pérdida de control sobre el desarrollo industrial de Chile, la intervención extranjera. En retrospectiva, apuntan o anticipan un futuro golpe de Estado. Aquí vemos, ¿no?, esa colisión entre los trabajadores salitreros de hace 100 años y un pueblo donde todavía hay una extracción de salitre en Atacama, María Elena, es propiedad del nuero de Pinochet. Esta colisión entre esta mina de cobre con los trabajadores de la City de Londres, las explosiones de la City de Londres con la minería, ese tajo de la minería abierta del cobre. Bueno, aquí otro texto, ¿no? Dice, el desierto de Atacama se evidencia, en el desierto de Atacama se evidencia la constelación del pasado y presente. Uno de los entornos más secos de la Tierra permite reflexionar sobre el propio tiempo, estrellas distantes que se hacen visibles debido a la escasa humedad, nos aclaran que la acción de la luz precede a la del tiempo, permitiéndonos reconocer que siempre vivimos algo, muy poco, en el pasado. Y el desierto de Atacama también ilustra el pasado en el presente, porque es una ruina. Las ruinas tienen propiedades alegóricas. La historia política chilena del siglo XX está presente en la minería del salitre del siglo XIX. El intento frustrado de José Manuel Balmaceda, que es el presidente de Chile en la época del salitre, que quiso nacionalizar el salitre y le montaron una guerra civil, la perdió y se suicidó. Dice, el intento frustrado de José Manuel Balmaceda por restringir el control extranjero de los recursos naturales en la década de 1880
predice y hace eco al de Salvador Allende en los años 70 del siglo XX, pero no hay necesidad de recurrir a figuras literarias como la alegoría. Después del golpe militar instigado por Estados Unidos, el general Augusto Pinochet usó las ruinas de la industria del salitre como cárceles para trabajadores y estudiantes de la izquierda chilena. Aquí vemos otra vez esta doble temporalidad, ¿no?, del pasado y el presente. Estos son tres rostros de óleos de la colección del propietario de ese álbum, Lord Aldenham, el director del Banco de Inglaterra. Estos son imágenes sacadas de un catálogo de Sotheby's que se hicieron una subasta en el año 36. Son las caras de esos álbumes que miran hacia el presente. Y esto es una fotografía de tres niños trabajando en su propia mina del señor Lord Aldenham, que también miran a la cámara cargando las piedras y que en el libro quedan cruzados, ¿no?, con los postres doblados, ves siempre media foto de un lado para otro. Y este libro está hecho con fotocopias, como podéis ver, y es un libro que lo hicimos básicamente para repartirlo con nuestros colaboradores y gente que hemos trabajado en Chile y para utilizarlo como material de trabajo, ¿no? Es un libro que son dos ejemplares, con dos ejemplares se puede montar esta pequeña instalación donde hay estas reflexiones sobre la fotografía, la ruina, el trabajo, la fotografía industrial, el capital, insertada con estas imágenes que vienen de proveniencias y temporalidades diferentes. Y bueno, es un material que utilizamos pues, cuando hacemos una presentación, una conferencia, cuando hay una reunión con colectivos, pues utilizamos y está hecho para esto. Es un libro que de hecho lo podéis, si vais a la página web de Traces of Nitrate, lo podéis descargar, está ahí puesto y se puede bajar. Esta es la página web. Perdón. Esta es la página web donde está todo, es como una especie de cajón desastre donde está todo lo que hemos ido produciendo, textos, imágenes, fotografías, materiales de archivo que no han visto la luz hasta ahora, ¿no? Cosas que hemos localizado en sitios extraños, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, bueno, cosas que hemos ido localizando y colocando, y está todo ahí, y es prácticamente descargable a una reproducción más o menos de 10x12, 15, se puede bajar. Y bueno, la última, el epílogo, dijéramos, de este trabajo, que anticipa un trabajo que vamos a hacer ahora sobre el futuro del extraccionismo. O sea, tenemos el pasado con la salitre, el presente con el cobre, que anticipa un futuro, y este futuro es el que vamos a trabajar ahora con una materia que es el hielo, que es... El futuro de la minería de Chile pasa por el agua. El agua en el desierto de Atacama hay muy poca, lo que queda es los glaciares, ¿no? Entonces, ese futuro que todavía no existe porque todavía está... Este futuro está en producción ahora, ¿no? Se está gestionando cómo se va a gestionar o preparar ese futuro. Entonces, ahí, claro, el imaginario de este futuro depende de si hablas con un político, si hablas con un inversor, si hablas con un ecologista, si hablas con una comunidad local. Hay estos imaginarios de futuro que se están gestionando ahora y que se están configurando ahora, proyectándose, que es lo que queremos de alguna manera capturar, ¿no? Y así cerrar un poco el ciclo de nuestro trabajo. Pero este epílogo cierro, ¿verdad? Que me da cinco minutos solo. Es una especie de epílogo sobre el salitre que se llama Nunca volverá a ser la misma, It would never be quite the same again. Y son básicamente cinco fotografías y cinco textos, en que la relación entre imagen-texto queda totalmente subvertida, en que la imagen es un detonante para la narración. O sea, en lugar de la imagen, del texto ser la leyenda de la imagen, de alguna manera... La fotografía es el pie de texto, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hace este trabajo es unir personajes como Carrero Blanco, Pinochet, Allende, Margaret Thatcher, un grupo de activistas de Brighton que atacaron, destrozaron una fábrica de armamentos en Brighton, con el año 1973, que es el año del golpe de Estado en Chile,
la desaparición de Allende, pero también la desaparición de Carrero Blanco. Es decir, son dos momentos de detonación, que es el final de una esperanza en un país y el principio de una esperanza en otro país, que también intervienen obras de arte que circulan, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco el dispositivo que es, esto es el texto de Margaret, una escultura de Margaret Thatcher que fue decapitada. Este es el lugar de de la empresa armamentística en Brighton, que es la que apoyó a Pinochet en el golpe de Estado. Esto tiene que ver con una cinta de vídeo que no se encontró, que no logré localizar, sobre una entrevista a Salvador Allende, que desapareció. Esto tiene que ver con Pinochet. Voy a leer el texto para que veáis un poco esa colisión entre imagen-texto y esa expansión del cuadro fotográfico hacia una temporalidad y una geografía mucho más expandida de lo que realmente contiene la fotografía. Es un texto que me va a costar 2 minutos leerlo, y con esto termino, ¿vale? Vale, es esta fotografía, a ver si la tengo aquí. No. Vale, esta fotografía. Vale. Se llama Así el sueño de mi juventud y el amor de mi vida perecieron y me dejaron desolada. El texto dice así: Un área de descanso de la autopista A30 frente al complejo residencial Wentworth fue ocupado periódicamente por el Comité contra la Impunidad de Chile, conocido como el Piquete de Londres, durante los 14 meses en los que Augusto Pinochet estuvo en arresto domiciliario, viviendo en una casa de alquiler llamada Everglades. El exdictador chileno había sido detenido por la Policía Metropolitana el 16 de octubre de 1998, mientras se recuperaba de una intervención médica en The Clinic, un centro privado del norte de Londres. El juez español Baltasar Garzón emitió la orden de arresto de Pinochet y la extradición por cargos de tortura, represión estatal, desaparición y homicidio, perpetrados en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983. El principio de justicia universal permite a los tribunales nacionales tratar casos de delitos graves contra la humanidad, aunque estos delitos no se hayan cometido en territorio español, en territorio nacional, e incluso si son cometidos por los gobernantes de otros estados. Este principio se basa en la consideración de que las víctimas de la represión estatal son organismos extraterritoriales universales. Wentworth es una urbanización privada situada en Virginia Water, pequeña población del sur de Londres. En ella vive una selecta minoría de gente pudiente, entre la que figuran estrellas de rock mediáticas, futbolistas, banqueros, sultanes y monarcas extranjeros y aristócratas locales, así como miembros de la tríada hongkonesa y la mafia rusa. Se extiende sobre los terrenos de la antigua finca de Ramón Cabrera Griñó, conde de Morella, un reconocido general español del siglo XIX que luchó en las guerras carlistas y ganó notoriedad por la crueldad con la que arrasó pueblos y disparó a cientos de prisioneros y civiles en las montañas de Cataluña. Cabrera Griñó se trasladó a Inglaterra en 1850 y vivió en la mansión de Wentworth hasta su muerte en 1877. Su hija vendió la finca en 1920, que poco después se convirtió en un campo de golf, con varias propiedades residenciales desperdigadas. Un nieto de Cabrera Griñó regresó a España en 1936 para luchar junto al general Franco en la Guerra Civil Española y murió cerca de Ceuta cuando su automóvil fue alcanzado por una bomba. Wentworth fue el santuario de Pinochet durante 14 meses. Estuvo protegido por su séquito y la visita ocasional de Margaret Thatcher, además de la custodia de la policía británica y del piquete de Londres, que al golpear sus ollas y sartenes muy lejos del jardín, ponían un coto sonoro a su universo. Virginia Water debe su nombre al lago creado a finales del siglo XVIII en el interior del Parque de Windsor, propiedad de la corona británica.
En la orilla del lago, cerca del área de descanso donde el piquete de Londres montó guardia a Pinochet, se encuentran las ruinas de un templo romano construidas con piedras y columnas provenientes de la antigua ciudad de Leptis Magna, en lo que hoy es Libia. Estas piedras fueron llevadas a Inglaterra en 1816 como regalo al príncipe regente, el arquitecto real Geoffrey Wyatville. Fue quien dirigió la comisión destinada a crear una ruina falsa con las piedras de unas ruinas verdaderas. Con el tiempo, sin embargo, el templo de los dioses o templo de Augusto, que es como se conocía en esos años, cayó en su propia ruina, dañado por los fenómenos atmosféricos y los visitantes. Y en el 2008 se llevó a cabo un proyecto para reparar y restaurar el monumento según el diseño de 1827. Se intervino donde era evidente que el daño no formaba parte de las ruinas originales y todas las columnas que se habían caído fueron erigidas de nuevo y aseguradas utilizando métodos de fijación modernos. Ya termina el texto. Dice, cuando Pinochet se le permitió regresar a Chile el 2 de marzo del 2000, perdió la inmunidad parlamentaria y vivió bajo arresto domiciliario hasta su muerte en el 2006. Su arresto en Londres se convirtió en un hito en el derecho internacional y estableció el precedente de que los crímenes de lesa humanidad son crímenes universales no sujetos a prescripción ni inmunidad alguna. En consecuencia, otros líderes que han cometido crímenes bien documentados y son requeridos en numerosas jurisdicciones, ya sea para ir a juicio o como testigos de la acusación, han restringido sus salidas internacionales por temor a verse afectados por el principio de justicia universal. En los últimos años, sin embargo, varios gobiernos, incluido el de España, han limitado significativamente el uso de dicho principio en sus respectivos tribunales, presionados por países como Estados Unidos, Israel y China. Bueno, este es uno de las explosiones, por decirlo de alguna manera, de esta fotografía que contiene estos elementos compuestos en el paisaje, pero que de alguna manera tiene una geografía expandida con todo este entramado de relaciones que hay entre Chile, España, el salitre, la dictadura, la violencia, etcétera. Bueno, las otras piezas, hay una pieza sobre Carrero Blanco, el atentado, esta es una fotografía encontrada por internet sobre el coche de Carrero Blanco los días después de la explosión y también traza un entramado entre una obra de Tapies que fue comprada en el año 1973 por una coleccionista navarra. Su hermano había sido secuestrado por ETA ese mismo año, con lo cual hay una relación entre la captura el dinero de la recompensa para liberar al hermano de la coleccionista y la acción, la financiación del atentado en Madrid el mismo año. Y bueno, traza un poco esta serie de. Y luego está el material, ¿no? Son materiales de la investigación, las fotocopias que hablan de esta fotocopia, es un material que hablan de esta cinta desaparecida de Allende y la transcripción de un juicio. Bueno, hay toda una serie de materiales para abordar estos nexos, ¿no? Y bueno, pues aquí siento que he tenido que leer este texto tan largo, pero bueno, esto es muy benjaminiano. Él dijo que había que poner textos en las fotografías y aquí pues el texto se ha sobredimensionado, por decirlo de alguna manera. Okay. Molt bé. Doncs... Dejamos esta imagen. Molt bé. Em sentiu? Em sents, Xavier? Jo sí. Sí, perfecte, bàsicament. Doncs moltes gràcies per aquesta il·lustració.
visual i oral i sobre la teva pràctica, la vostra pràctica també compartida. Doncs per la gent que ens està seguint, ja sabeu, com sempre, que podeu fer preguntes a través del xat i que li formularem al Xavier. No sé si ja tenim alguna pregunta. Per ara... De moment, doncs, no tenim preguntes. Alguna reflexió, algun comentari? Bé, jo aprofito. La veritat és que jo et voldria preguntar una mica per la teva pràctica, si... Com va ser doncs, aquesta trobada amb Benjamin, no? D'alguna manera? Si et vas trobar que de cop estaves fent un exercici benjaminià d'escriptura de la història, no? Aquest joc de temporalitats, el que hi havia, el que hi ha ara, aquest fer-li lloc a les absències, aquesta invocació, fins i tot... No? No del que va ser, sinó del que no va ser, del que no es veu, no? Una mica... et vas trobar, bueno, com va ser aquest descobriment, si el vas descobrir vas dir, ostres, jo estic fent això. No, la relació amb Benjamin és bàsicament a partir... La primera relació que tinc amb Benjamin és a partir de llegir els textos urbans, no? La meva pràctica al començament era més d'anàlisi o de qüestió d'espaial, no? De les perifèries urbanes, dels espais que no tenen... dels espais marginals, no? Els espais sense història, que es diu, sense atributs, que no tenen visibilitat, no? Les perifèries urbanes, aquests espais com mig desmanegat entre camp i ciutat, no? I aquí, doncs, és la primera... Les meves lectures són més de geografia o d'antropologia, més que de filosofia. Però, clar, Benjamin té aquesta pràctica tan eclèctica que sempre trobes moments en què pots veure, no? I exactament no sé com va anar, però els primers textos que vaig llegir de Benjamin eren els textos sobre Nàpols, per exemple, els textos sobre la memòria de Berlín, perquè molts dels treballs que fa, dels treballs que he anat fent té molt a veure amb aquesta idea de l'absència. És una mica un tòpic ara, no? Però o sigui, com enfrontar la càmera a allò que ha desaparegut, no? La càmera visualitza aquests espais que són visibles, no? Però tot el que hi ha, d'alguna manera, remet a alguna cosa que no està, és allò que deia Adorno, no? I aleshores, enfocar la càmera a allò que ja no hi és requereix fer un exercici, no?, de visual, i aquest exercici visual ha de venir per elements que s'afegeixen a la imatge, que pot ser un text, que pot ser la fragmentació, en vez de fer una imatge d'un espai panoràmica, llisa, contínua, mirant cap a fora, doncs fer una composició amb diferents imatges, que es vegi la fragmentació, que es vegin aquestes esquerdes, aquesta... discontinuïtat. I clar, evidentment, això quan llegeixes Benjamin, sobretot aquests textos urbans, està fent això també, no? Va buscant aquests elements que tenen poca visibilitat, no? Després, el temps, els escrits de Berlín, no? Tot el tema del record i la memòria. I després, més endavant, doncs, el tema de la filosofia de la història, que és una mica aquesta idea, no?, de la discontinuïtat del temps. Tu vas parlar molt bé l'altre dia, va ser una sessió magistral. Però, com he dit al començament, la meva relació amb Benjamin és bastant caòtica, també. Vull dir, quan sento les ponències que heu fet, em fa una mica vergonya parlar de Benjamin, no? Perquè vosaltres heu llegit tot i ho coneixeu molt bé. Jo estic aquí una mica amb una corda fluixa. Bueno, jo diria que tu ets el més benjaminià, en el fons, el de la praxis. Mm.
Bueno, teniu encara oportunitat de fer alguna pregunta, si voleu. Si no, jo segueixo. No, a mi el que em sembla molt interessant del plantejament, o sigui, perquè realment quan parlem de les tesis de filosofia de la història o d'aquest fer història, moltes vegades no, tenim un plantejament com bastant definit, no? Amb algunes frases que fins i tot no, són algunes consignes, no? Com llegir el que mai no va ser escrit, salvar el que va fracassar, però clar, una qüestió, d'una banda tenim l'anunciació, no? Però d'altra banda tenim l'objectivació, no? D'això, la representació, que per això Benjamin al final acaba també apel·lant a la imatge com a exercici heurístic, com a exercici, com a exercici polític, no? Com a exercici de coneixement i com a exercici d'intervenció política, no? Com amb les teves fotografies, no? Que jo diria que no són simples exercicis de representació, tota representació és política, però aquí hi ha una intencionalitat molt, molt, molt clara, no? En el teu treball. També en el treball que parles dels paisatges urbans més desolats o més abandonats, aquestes geografies no tan centrals en la composició de la visualitat o de les ciutats, no? Del que es pot veure o no veure en una ciutat, també. I, no, en aquest sentit, el que em sembla molt interessant, no? Per justament després de tanta teoria poder ara enfrontar aquest exercici, no? Que es pot identificar en alguns artistes, en literatura, doncs jo diria Sebald, per exemple, o Kiefer, en pintura, no? Hi ha alguns, o Godard, en cinema, algunes obres, les més assagístiques, potser. Clar, és difícil, és una consigna molt difícil de materialitzar, no? Perquè com a política o com a sensibilitat ètica, moral, diguéssim, genera una empatia, una identificació, però precisament Benjamin en tot moment està dient no es tracta d'empatia, no? Aquí es tracta d'intervenció. I més enllà de que em sembla com a exercici, doncs, realment molt, molt benjaminià i que hi ha poques oportunitats en l'art contemporani també de veure aquests exercicis que no siguin tan autorreferencials, no? Que surtin també d'aquesta tendència a l'autorreferencialitat. Em sembla, o sigui, et voldria preguntar una mica més precisament per aquest muntatge que es dona en les imatges entre allò visible, no? I allò invisible, no? Perquè la imatge, si intenta visibilitzar una absència, ni tan sols fer present una absència, sinó visibilitzar l'absència com a tal, no? Aquests morts que no tornaran, aquests treballadors de les mines, aquests estudiants, tota la gent, no? Totes les víctimes de la dictadura de Pinochet, alhora tota, bueno, tota la relació entre Internet als 70, no? En la seva intervenció en les dictadures latinoamericanes, si no té llarga història. Aquest muntatge, no? Com treballes la qüestió, l'anacronia, el muntatge, el text, les imatges entre elles, però al final, què és el que tu creus que funciona per obrir una mica un buit, no? Dins d'aquesta buidor tan pesant, no? Que fer una escletxa, no? Allà almenys que es vegi que falta alguna cosa. No sé si... Sí. Si funciona o no funciona, no ho sé. És una aportació, no? És una aportació a aquestes qüestions, no? Sempre, o sigui, nosaltres el que sempre intentàvem trobar era elements que poguéssim organitzar i que dialoguessin entre ells, no? Per exemple, recordo que una de les qüestions que jo al començament estava molt obsessionat era trobar el nom del fotògraf que havia fet aquelles fotos d'aquell àlbum, no? Que era el començament del nostre treball, i dèiem, bueno, hem de trobar
aquest nom, qui és aquesta persona, no? I en algun moment ens vam donar compte que, de fet, el fet que no sapiguéssim qui fos, això era la precisió històrica, perquè els fotògrafs eren fotògrafs anònims. Segurament va ser l'administrador de la mina, o l'enginyer, o el que feia els anàlisis del mineral. Van fer les fotos, les van posar en un àlbum i les van enviar a Londres. És a dir, que aquest no saber és una precisió històrica. I aleshores, abordar aquesta absència, aquest no saber, allò que no es va fer, d'alguna manera és aportar-lo a la representació, no? Si de cop i volta, doncs, en una exposició d'aquestes, veus que hi ha 10.000 fotografies de Mars, del planeta Mart, fetes 5 mesos abans d'aquest moment fundacional del moviment obrer, que va ser l'assassinat de 300 treballadors a l'escola de Santa Maria d'Iquique, i no hi ha cap foto, aquesta acumulació de fotografies que miren cap a un altre costat és, diguem-ne, la contraimatge d'aquestes altres imatges que no es van fer, no? Després hi ha els textos aquells dels fotògrafs, dels acadèmics d'Estats Units, que van anar a fer les fotografies, que, per cert, ara, ho dic ara, la persona que fa les fotografies dels treballadors mentre el marit està fent les fotografies de Marx és una escriptora molt coneguda, Mabel Loomis Todd, que és la que va fer la primera edició dels poemes d'Emily Dickinson. I ella està allà amb el seu marit, i durant el dia, mentre el marit està preparant tot el material per fer les fotos, ella es passeja per la mina d'Aliança, aquest àlbum, els treballadors, que allà els treballadors estan quiets perquè el fotògraf els diu que es quedin quiets perquè pugui fer la foto, i ella està passejant amb una càmera Brownie d'aquestes petitones i fa fotografies als treballadors. Són aquests negatius que ensenyo amb la mà, que estan tots trencats i foradats, i són les úniques fotos que d'alguna manera mostren el treballador en el moment del treball, perquè ella no els diu que parin. Aquelles fotos dels nens que estan carregant pedres, la fa ella. I a l'àlbum no hi ha cap foto d'un treballador treballant. Tots estan quiets, mirant a la càmera. Aleshores, aquesta casualitat de que aquesta senyora va anar amb el seu marit a fer fotos de mar i va anar a parar a aquest lloc, que hi ha aquest àlbum, i que ella durant el dia fa aquestes fotos, no són grans fotos, tampoc, no? Fotografies. Però sí que hi ha una visualitat allà que no hi ha en cap altra. I aleshores, bueno, és que aquest diàleg entre tots aquests materials que d'alguna manera van fent visible allò que la càmera no pot percebre, no? Perquè no hi és, o perquè està desaparegut, fragmentat, etcètera, etcètera. És aquesta idea, no? de les afinitats, les relacions, que de fet el sentit apareix no amb les fotos d'un o de l'altre, sinó amb la relació, en aquest espai que hi ha, amb aquestes escletxes que hi ha entre una fotografia i una altra, és on emergeix, diguem-ne, aquestes absències, no? Això és aquesta... Vull fer-te referència a aquesta foto que no te l'he parlat. Això són els arxius d'aquests activistes de Brighton que van destrossar una fàbrica d'armament la nit que l'exèrcit d'Israel estava atacant Palestina, perquè un dels components dels avions israelis bombarders està fabricat a Brighton. I ells, aquella nit, que aquest material que es fa a Brighton estava sent utilitzat per destrossar propietat palestina, van entrar en aquesta fàbrica i la van destrossar. Van esperar que els arrestessin i els van arrestar. I això són els documents d'aquest Kerry Gibbons, que és un dels activistes, que va anar recopilant la informació, i és l'evidència que ells van aportar al tribunal dient que el que ells havien fet va ser intentar trencar la cadena de distribució que permetia a l'exèrcit d'Israel atacar propietats palestines. I que això sortia de Brighton, i que si Israel feia un atac il·legal segons les convencions internacionals, s'havia d'aturar la fàbrica que no fes més això. I el jutge els va exonerar. I aquests quatre arxius
van guanyar un judici a la ITT, una empresa que era una filial de la ITT, que és una de les empreses multinacionals americanes que van recolzar l'atemptat. És preciós veure que aquest material tan senzill, tan feble, tan allò quotidià, és capaç, no?, d'enfrontar-se a una maquinària tan bèstia com és no?, les multinacionals. Tenim algunes preguntes que comencen a arribar. Per exemple, una diu, quan un artista visual trabaja directamente a partir de textos de algún autor específico, ¿qué lugar pueden ocupar las imágenes que produce? ¿Sabes la explicación? Digo, a veces siento que se corre el peligro de ilustrar las ideas. I preguntar com veus aquesta relació entre la pràctica artística, la creació visual i el pensament filosòfic. Qüestió d'il·lustració. Aquesta és la pregunta, si el text il·lustra la imatge o Si no. l'il·lustració il·lustra el text. Sí, això és interessant, el tema de la il·lustració. Què il·lustra què? Això és un tema interessant. Bueno, quan es fan els primers, al segle XIX, quan es fan els primers llibres amb fotografies fetes amb reproduccions fotogràfiques, abans s'imprimia per al text i s'enganxava la foto al llibre, no? Tip-tin, es diu. Aquests llibres de fotografies, la persona que escrivia al peu de foto per la fotografia era l'il·lustrador. El que escrivia el text, que anava a fincar, diguem-ne, la representació de la fotografia, es deia l'il·lustrador. I això ha canviat, no? Després, amb els llibres, les il·lustracions són les que acompanyen el text, no? És a dir, aquesta relació que hi ha entre imatge i text ha sigut sempre molt dialèctica, no? Depèn de les situacions, funcionen d'una manera o funcionen d'una altra. Hi havia alguna cosa sobre la qüestió d'utilitzar textos d'autors. No sé si... No? Què deia? Deia alguna cosa sobre l'utilització de textos d'altres autors, o no? Sí, si no pot ser com il·lustrar les idees que planteja el text, no? Sí i no. A vegades els textos el que fan és obrir una lectura de les imatges, no? Jo normalment acostumo a escriure una mica de text per articular les idees. Aquests textos a vegades estan dins de la peça o del conjunt de fotografies i a vegades estan a fora, no? Una altra pregunta. Si ja amb el punt de vista del passat que tu planteges, diguéssim, en aquest vincle, si, no sé si has llegit el llibre de la Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, bueno, també tracta sobre una experiència al desert i com es conjuguen diferents temporalitats, és un viatge en família en aquest cas, però bueno, van sortint altres temps també i hi ha la qüestió del record, però bueno, si una persona apunta precisament que hi ha una semblança en les temporalitats. No sé si una mica al peu d'aquesta pregunta, si tu tens, per exemple, artistes o obres que creguis que et són inspiradores especialment en aquest sentit, aquest muntatge de temporalitats, no? En el fons, o aquest muntatge que és el que dona lloc a aquesta relació, no? Amb allò que no es veu, que no es diu, que no s'escriu. Sí, bueno, o sigui, ara fa poc a Barcelona va haver-hi l'exposició d'Ariel Azulay, per exemple, a la Fundació Tàpies, no? Tota aquesta qüestió sobre les imatges i les representacions i les absències, el que no es fotografia, el que no es diuen les imatges. I recordo que a la presentació que va fer ella, l'Ariel Azulay, allà va dir... Bueno, parlava una mica de les imatges que no es van fer mai, no? Les imatges de les... Ella parlava de les dones que van ser violades en els anys després de l'alliberament de Berlín o de les entrades
de guanyar la guerra, no? I que, bueno, va haver-hi tot. Ella parla, no, com és que no hi ha imatges d'això, no? Va dir una peça que va fer ella. I ella deia, deia, bueno, una mica el que està parlant també Benjamin, no? S'ha de buscar una mica la destrucció que s'hauria representat amb aquelles imatges que no es van fer. Aquesta destrucció s'ha de buscar en les imatges que sobreviuen, no? Les imatges que es van fer. I això té molt a veure amb la tesi aquesta que, de les tesis de la filosofia i la història, la tesi número 7, no? Això, el document de la cultura, el document de la barbàrie, no? Aquests elements que sobreviuen al temps i que passen de les mans del vencedor a les mans del vencedor, porten aquest rastre, no?, de la destrucció incorporat, no? I això és molt interessant, no?, de veure. Ella deia, no?, diu, la destrucció l'hem de trobar en les imatges que tenim. Clar que no hi és representada, però hi és per la seva absència, no? I després ella també parla molt dels arxius, no?, de lo que els arxius es troba en un arxiu, no? Clar, en un arxiu hi ha coses que van a parar a l'arxiu, coses que no hi van a parar. Aquestes absències de l'arxiu s'han de visualitzar d'alguna manera. I si has de crear una imatge i la càmera només fotografia allò visible, doncs aquesta visualitat s'ha d'intervenir d'alguna manera i s'ha d'enfrontar cap a aquests altres espais, no? I bueno, l'altra cosa és això, no? És veure en aquestes imatges que es guarden, pues això, no? Buscar una mica quines són les imatges que no es van fer i que d'alguna manera estan representades allà. Hi ha una referència que faig servir molt, és de Michel de Certeau, no?, que parla de les invisibles identitats de lo visible, no? De dir, tot allò que hi ha a fora està ocupant un espai i un temps d'algú que no ha existit, algú que no va tenir el futur, no? I aleshores és com portar a la visualitat aquest element que no ha donat lloc a un espai en el present, no? I això, doncs, clar, aquests muntatges, aquestes constel·lacions, aquestes textos, clar, un text sobredimensionat, un text amb una imatge, l'entenem com algo més contundent o més ràpid. Quan un text té 8.000 paraules o 22.000 paraules, que és el text d'aquelles fotos de Mars, vol dir algo, això. Vol dir que aquest text està ocupant un espai i una temporalitat, no? Perquè per llegir allò t'has de... Per cert, bueno, el text, clar, en una exposició no vas a llegir 22.000 paraules, però aquell text està en un llibre, està en la pàgina web, vull dir, es pot llegir, vull dir, aquesta idea de la informació i dels dispositius de presentació són múltiples, no? El treball aquest nostre està a la web, també està en format expositiu, hi ha format de publicació, hi ha conferències, hi ha articles acadèmics, presentacions, vull dir, el treball d'investigació no és només el que es configura en una obra que va a una paret, allò és una de les manifestacions, una de les iteracions, no? Per Ariela Zulay és un treball interessant. Això és una exposició que es va fer, no sé si la vas veure, es va fer el MACBA, la va comissariar Carles Guerra. Sí, no tenim més preguntes. Són les 7 i 10. 8 i 10. Les 7 i 10. Les teves 7. Ja deu ser l'hora de sopar, no? Aquí sopem abans. Avui ja se m'ha passat l'hora de sopar. Molt bé. Doncs, si no hi ha més preguntes, jo ho tancaria aquí amb les ganes de que tornem a tenir més converses en el futur, benjaminianes. I, Xavier, moltíssimes gràcies per la teva aportació. Tan singular i que, bueno, ens ha obert també molts camins i els camins de la mirada, no? També, que s'han de bifurcar de vegades. I molt bé, a la gent que ens esteu acompanyant, doncs dijous vinent ens veiem a la propera sessió.
amb el Miguel Morell, que parlarem de la llengua fora de si mateixa. També en aquestes dialèctiques que ja comencem a sentir com a pròpies una mica, espero. Molt bé, doncs, fins la setmana que ve. Gràcies. Gràcies, Xavier. Adéu. Adéu.